Precursor de la estética caravaggesca y destacado maestro de la escuela napolitana, Rivera desarrolló toda su carrera en Italia, pero al ser Nápoles entonces un virreinato español, gran parte de su obra llegó al país, influyendo en pintores posteriores como Velázquez y Murillo. Aunque es más conocido por su pintura de temática religiosa, a menudo con truculentas escenas de martirio, también trató asuntos mitológicos. Fue además autor de una extensa producción de obra gráfica, de la que se conserva un buen número de dibujos y algunos grabados. Su cromatismo fue aclarándose al final de su carrera por influjo de pintores como Van Dyck. San Sebastián, curado por las santas mujeres, es una obra de juventud donde San Sebastián yace desnudo con el brazo aún suspendido del árbol en el que ha sido atormentado. Maestro del realismo tenebrista, Rivera distribuye las luces y las sombras para concentrar la atención en las tres figuras y destacar el impecable estudio anatómico del cuerpo del santo, representado mediante un audaz escorzo. Susana Solano estudió en la Facultad de Bellas Artes de su ciudad natal, Barcelona, entre 1974 y 1976. Solano es una artista importante de la renovación de la escultura española que se da a mediados de la década de 1980 y comienzos de 1990. Su trabajo interpela al espacio arquitectónico, al cuerpo humano y a la materialidad de la misma escultura. Se caracteriza por el equilibrio compositivo y un orden habitualmente simétrico. En referencia a No lo sé, número 1, Solano manifestó en 2018 que buena parte de sus obras han sido objetos de contemplación con los cuales establece una relación crítica y afectiva. Destacan en No lo sé, número 1, las proporciones, la escala y la relación que establece con el cuerpo humano. La pieza revela el peso de las dúctiles láminas de plomo en contraste con la firme construcción que la sustenta. Las planchas galvanizadas de la base generan un marco luminoso que distancia la escultura del visitante. Su contundencia constructiva, así como la cualidad cromática de los metales en grises, negros y marrones, definen un objeto que se relaciona con la pintura clásica.